Hola, hola. El día de hoy vendremos a dibujar un árbol. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz, por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la estructura básica, que para este caso es simplemente un rectángulo. Entonces, una vez lo tengamos hecho, podremos empezar a dibujar. Empezaremos haciendo unas curvas en la parte de arriba, así, de esta manera, que como que se junten con ese círculo, con ese rectángulo, perdón. Y ahora vamos a sacar acá como una U y por acá igual. Una U así como que se tuerce y va tomando la forma de la ramita. Y ahora aquí arriba vamos a hacer unas curvas así, de esta manera. Y en la parte de abajo de la, del tronco vamos a sacar acá como unos chuzitos, ¿sí? Pequeños, de esta manera. Así. Y ahora vamos a hacerle una nube por aquí arriba. Será que una nube con unas curvas bien grandes, ¿sí? De esta manera. Para terminar de darle la forma a nuestro árbol. Entonces, ya que hemos terminado el boceto, podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Y listo, una vez hemos terminado usar el marcador, podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un árbol de una forma muy fácil y rápida.